Ola, boa tarde. Si sí que se me escoita, verdad? Que tal? Como estádes? Nos moi contentas de, de poder estar esta tarde aquí compartindo este faladoiro con vos. Eh, vou ser sincera e eh, vou vos contar que viñamos máis preparadas para, para estar coas chicas. Pero ningún problema. Sodes benvidos. Eu creo que de feito vos tamén ides eh, aproveitar moi ben este faladoiro. Eh, Preséntome, eu son Marían Fernández, son socia da cooperativa cultural O Cable Inglés, que en colaboración coa Deputación de Pontevedra, pois temos este ano un proxecto moi chulo que se chama Aquí faltan páxinas, é unha colección de podcast, eh, relatos sonoros, sobre mulleres extraordinarias que non sempre saen nos libros. Isto quere dicir, bueno, pois que xa sabemos que todas e todos estudiamos na escola con un déficit bastante alarmen, alarmante de referentes femininos que parece que o mundo estea construído só por homes e que sabemos que non é así, que nos tamén axudamos nese proceso, tamén conseguimos moitas conquistas sociais e xeramos moito coñecemento. Por iso, eh, con eh, o objetivo de recuperar un montón de capítulos que, que ainda non se contaron sobre grandes mulleres, pois decidimos facer esta colección que, ademais de dos podcast, unha colección de 12 podcast nos que vamos estreando, publicando un cada mes e que van acompañados por faladoiros como este. É o quinto, estamos no mes de maio, é o quinto e creo que é o máis especial tamén. Por lo menos para min e creo que a, a para o equipo tamén. E, eh, bueno, eh, o equipo de, da deputación teño que dicir que tivo claro desde o primeiro momento que este era o lugar para falar de Concepción Arenal. Eh, vou vos a facer un pequeno avance de por qué, pero despois Ana Caballé nos a convidada contará máis. Porque Concepción Arenal... ...e escribiu eh, un libro eh, que, bueno, que no que ela reivindicaba xa a, naquela altura do século XIX, pois eh, que as cárceles non podían ser un sitio onde as persoas se tratasen brutalmente, sino que tiña que ser un sitio onde se elles ensinase, se elles educase e se elles axudase a reinsertarse. No? Eh, todo isto, pois, como estaba dicindo, vai no ampliar é eh, moito mellor a nosa convidada que, que vos presento xa, Ana Caballé. Bueno, pois eh, eu vou decir que Ana Caballé é máis ou menos como Concepción Arenal, inabarcable, inclasificable, porque é unha muller que ten unha traxectoria e un traballo pois moi, moi numeroso e moi, moi diverso. Entón, bueno, pois para que vos acheguedes un pouquiño máis o seu perfil, eu teño aquí nas miñas notas unha, epa, unha breve bio para que vos dedes un pouco conta de, de con quen estamos para non ser... Eh, bueno, pois pues eso, é eh, eh, un placer, grazas, Ana, por aceptar o noso convite. Eh, como sentímonos moi afortunadas porque é como, como completar o cadro coa luz perfecta, non coa luz que ela vai poñer eh, nesta nesta parte da vida de, de Concepción Arenal dedicada as prisións e eh, para que non a coñeza, pois eso, fa unha pequeniña presentación para xa darlle paso a ela canto antes. Ela é Ana María Caballé Masforrol, escritora, crítica literaria, profesora de literatura española na Universitat de Barcelona e a súa liña de investigación é o estudo e a divulgación da escritura autobiográfica en lingua española a súa paixón polas biografías comeza de nena, cando o seu pai, en vez de libros infantís, lle regalaba biografías de grandes persoeiros. Oxe, ademais de dirixir a Unidade de Estudos Biográficos da Universidade de Barcelona, é presidenta honoraria da Biography Society, e presidenta tamén da Asociación Clásicas e Modernas para a Igualdade entre Homes e Mulleres na Cultura. Publicó, entre otros, eh, Narcisos, Narcisos de Tinta, ensayo sobre literatura autobiográfica en lengua castelá, Mi Vida es Mía, en colaboración con Joana Bonet, Francisco Umbral, El Frío de una Vida, Una Breve Historia de la Misoginia, El Bolso de Ana Karenina, Carmen Laforet, Una Mujer en Fuga, en colaboración con Israel Rolón, por lo que obtuvo premio Gasiel de Biografías y Memorias 2009. Tamén foi editora da Revista de Estudios Biográficos Memoria entre os anos 96 e 2007 e profesora visitante das universidades Wechnicka Polska, que non sei se o estou dicindo ben, en Varsovia, Polonia, Univers University of Virginia nos Estados Unidos e a Pontificia Universidade do Rio Grande do Sul en Brasil. É colaboradora habitual do Suplemento ABC Cultural e doutros do medios de comunicación E en 2019 recibiu o Premio Nacional de Historia de España pola súa obra Concepción Arenal, La Caminante e su Sombra. O xurado escolleu esta obra por reunir todos os requisitos de excelencia nunha obra de historia, novidade historiográfica e metodolóxica, pluralidade de fontes e un plantexamento científico e riguroso do estudio biográfico sobre unha personaxe ainda non suficientemente coñecida pero importante na historia de España. En 2020 comisariou, ademais, xunto a Catedrática Cristina Peña Marín, a exposición da Biblioteca Nacional de España, Concepción Arenal, la pasión humanista. Bueno, eh, Ana, estamos xa desexando escoitarte, así que, sin máis, doche paso, me retiro, e logo volvemos a falar, cando, cando ela termine, sabedes que, se si vos apetece preguntar calquera cousa, introducir calquera tema, Eh, abriremos una pequeña sesión de debate. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marian, por esta generosísima presentación. Y la verdad es que yo estoy muy emocionada por estar aquí y participar con todos vosotros o con todos ustedes. Estaba dudando de si. Me dirijo a vosotros uh, tuteándoos o, o no, creo que opto si no, si no ofendo a nadie por el tuteo. Pues digo que estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo con el Centro Penitenciario de Alhama y con todos vosotros y con la, vice, la subdirectora del centro este acto que en realidad es un acto de homenaje a una figura emblemática en relación con el mundo de las prisiones que es uh, Concepción Arenal. Eh, me permitiréis que dedique los diez primeros minutos a, a trazar un poco la trayectoria biográfica de Concepción Arenal, pero antes muchísimas gracias a la Diputación de Pontevedra por esta iniciativa. Aquí faltan páginas, eh, me parece un programa cultural estupendo, porque como decía Marian, y tiene toda la razón pues eh, hasta hace unos pocos años, es decir, hasta que el feminismo no eh, eh, impuso una recuperación y una resignificación de la historia cultural, la verdad es que la historia de la cultura, tanto en España como en general en todo el mundo occidental, era una historia escrita y dominada por los hombres. Eh, yo recuerdo cuando estudiaba filosofía y letras a finales de los años 70, que eh, la única escritora que, que vi a lo largo de la carrera fue una gallega, Emilia Pardo Bazán, y la veíamos únicamente por un ensayo, La cuestión palpitante, cuando ella tiene eh, unas novelas absolutamente impresionantes que la mm, eh, presentan como una gran escritora del siglo XIX. Eh, de manera que la política, digamos, en los estudios culturales actuales de hacer todos los esfuerzos posibles por recuperar las figuras que en el pasado pues, quedaron ignoradas cayeron por el camino en el olvido me parece un esfuerzo que requiere digamos el interés y la atención de todos y de todas de manera que muchas gracias a la diputación de pontevedra porque además esta idea digamos, sectorial de pensar en mujeres que han estado vinculadas al mundo al universo de Pontevedra me parece pues especialmente interesante y recuerdo cuando me invitaron a participar en este en este acto que pensé bueno Concepción Arenal nació en Ferrol no nació en Pontevedra pero en cambio sí que tiene muchísima relación con Pontevedra porque ella vive en la ciudad de Pontevedra en 1890 cuando ella es una mujer muy enferma pensemos que cuando llega en la diligencia a la ciudad de Pontevedra, dos hombres forzudos tuvieron que trasladarla sentada en una silla hasta la casa donde iba a vivir con su hijo porque tenía una bronquitis muy avanzada y realmente prácticamente no podía tener ningún tipo de ejercicio porque se ahogaba. Es decir, que ella llega a Pontevedra con 70 años recién cumplidos. Y mmm, prácticamente la mala fortuna de su hijo, que solo encuentra una casa muy confortable por otra parte, pero en un tercer piso, impidió prácticamente que bajara a la calle. De manera que pasó uh, diez meses en Pontevedra y consiguió que la gente, digamos, la élite intelectual de Pontevedra la visitara y aquello fuera un desfile porque entonces ya Concepción Arenal era una figura realmente admirada. Estuvo poco tiempo aquí y de aquí pasó a Vigo, por tanto también vinculado a Pontevedra, y en Vigo muere en 1893, tres años después, en una casa preciosa que se derribó hace muchos años, de manera que no queda prácticamente ningún recuerdo material ni de Pontevedra ni de, uh, ni de Vigo. ¿no? Pero yo recuerdo cuando escribía la biografía. Que la casa donde vivió Concepción Arenal en aquel momento la estaban reformando. Y recuerdo que yo quise entrar, la casa estaba en obras y me metí en las obras y me salió un capataz diciendo: Señora, usted no puede estar aquí, esto está, está prohibido el paso. Y digo: Yo tengo que entrar, tengo que subir las escaleras y tengo que, que ver el, el tercer piso. Y entonces recuerdo el capataz persiguiéndome por la escalera de la casa, pero conseguí subir al tercer piso y, y, y ver lo que quedaba. Pero me pude hacer una idea de cómo era la estancia y cuando presenté el libro en Pontevedra, invitado precisamente por la presidenta de la Diputación, al acabar el acto, vino un señor y me dijo usted. Es la que entró uh, en las obras uh, tal digo sí 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 tal y bueno entonces nos reímos mucho pero uh, la verdad es que cuando escribes una biografía siempre hay muchas anécdotas vinculadas a la necesidad que tienes de comprender de conocer pues lo que fueron las huellas en la vida de alguien que te interesa comprender pero lo que yo quería decir es que la bio... Yo he escrito varias biografías, como ha recordado Marian, pero la de Concepción Arenal fue medio encargo. Fue la Fundación Juan Mar, que en un momento determinado estaba escribiendo encargando una serie de biografías de españoles eminentes y habían publicado nueve libros, todos de hombres: Cardenal Cisneros, Jovellanos eh, 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 Feijo, eh, Luis Vives. Y hubo una serie de protestas de partidos feministas diciendo, ¿qué pasa? No hay españolas eminentes. Y el director de la Fundación, Mark, me, me llamó por teléfono y me dijo, mira, eh, me gustaría que escribieras la biografía de una mujer para esta colección que se llama Españoles Eminentes. y evidentemente conocía la colección. Y me dijo, elige la, 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 la mujer que quieras, elige, elige a quien quieres biografiar. Y yo le dije al director de la Fundación Marc, si estamos hablando de españoles eminentes, y se trata de una española eminente, la más eminente es Concepción Arenal. Me dijo, hecho, haz la biografía de Concepción Arenal. Y así empecé la historia de Concepción Arenal, que en un principio... Para mí era una mujer que, sobre todo, se había dedicado, no sabía por qué, pero al mundo de las prisiones, a la reforma penal y a una vida entregada a la caridad. Y yo creí que sería una biografía, vamos a decir, muy difícil de levantar, porque, claro, una historia de alguien que se dedica a la caridad, a la filantropía, en fin, no sé, muy atractiva no es, ¿no? Eh, bueno, la gran sorpresa fue descubrir que Arenal era muchísimo más de lo que yo creía y de lo que creía, digamos, el conocimiento en aquel momento que se tenía de la figura de Arenal. O sea, decir que era una mujer entregada a la caridad o que se preocupó por las prisiones es no decir nada. Ella, Arenal, era una mujer que eh, tenía una vocación filosófica, tenía una vocación filosófica muy clara, en otra época, eh, Arenal hubiera sido una filósofa, hubiera sido una pensadora. En el siglo XIX no lo puede ser directamente porque el mundo masculino, patriarcal de la época, lo hubiera dicho, pero tú qué te crees, la filosofía es cosa de hombres, tú no tienes estudios, no has ido a la universidad. Entonces, realmente ella encuentra en, eh, digamos, en la caridad y en las preocupaciones, en el activismo social, hoy diríamos, encuentra una salida para lo que es realmente para ella la preocupación fundamental que es la eh, eh, filosofía. Y yo me di cuenta de que en realidad ella lo que tenía era una vocación filosófica porque pensemos que las obras completas de Arenal son 23 volúmenes, independientemente de su de la parte literaria, que también la hay. Eh, pero los títulos, la verdad es que no animan a nadie. Las colonias penales en Australia y la pena de deportación, estudios penitenciarios, en fin, son títulos muy áridos. Pero cuando leí uno de sus libros, El visitador del pobre, que tampoco, digamos, no, en fin, no es la cartuja de Parma, para entendernos, uno no se lo llevaría a la mesilla de noche, y empieza. Arenal con una pregunta: ¿Qué es el dolor? Y entonces recordé que todos los libros de Arenal empiezan con preguntas filosóficas: ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el delito? ¿Qué es la pena? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la inmortalidad? ¿Qué es la posteridad? Siempre se está haciendo preguntas que, evidentemente, ella contesta con mucha. Uh, lucidez. Pero cuando leí esta, pensé, claro, porque ella está escribiendo un libro que es un ensayo donde quiere dar consejos a la gente que visita a los pobres, que va por las casas. Acabará su vida en Vigo escribiendo un libro, lo escribe hasta pocas semanas antes de morir, que se titula precisamente El visitador del preso, con la misma filosofía con que escribió. Treinta años atrás, el visitador del pobre, que es uh, tú, si quieres hacer, digamos, una, una, una buena obra y quieres visitar una cárcel o quieres visitar a un enfermo o quieres visitar a una persona necesitada, no vayas allí diciendo no te preocupes, estas son cosas que pasan, todo irá bien, con una actitud de superioridad, porque el pobre puede decir, hombre sí, 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 sí. Um, o el enfermo, sí, muy mala suerte, todo irá bien, pero ahora estoy muy mal, ¿eh? Y en cambio tú estás bien. Es decir, que Arenal piensa que cuando se va a visitar a alguien que lo necesita por alguna razón, hay que pensar muy bien que las palabras tienen que ser las adecuadas para que la persona la ayuden y no para que sean simplemente un tópico, no, no te preocupes, todo irá bien, esto pasará. Pasará o no pasará, ¿no? Entonces ella es ahí toda una reflexión sobre una idea que la tiene también en el visitador del preso de cuando tú te acercas a algo o a alguien que sufre tienes que pensar primero, perdón, qué es el sufrimiento, qué es el dolor. Y entonces ella gesta una teoría filosófica que ha pasado muy desapercibida hasta ahora mismo que es la idea de por qué nosotros cuando en la escuela nos hablan, en el colegio, los programas de televisión, diríamos ahora, evidentemente Arenal no, los medios de comunicación, los libros, nos hablan siempre del derecho a la felicidad. ¿no? Tenemos que ser felices, tenemos que buscar la felicidad. Y dice Arenal, si en lugar de hablarnos tanto de la felicidad, que es pasajera, Me pongo a este lado un rato. Si en lugar de hablar de la, de la felicidad, nos hablaran también del dolor, nos enseñaran uh, a que el dolor es inevitable en la vida, pero que del dolor se pueden extraer enseñanzas, es decir, que puedes poner a trabajar el dolor y aprender de él en el futuro, las cosas serían distintas dado que el dolor es inevitable y dice arenal es muchísimo más inevitable el dolor que el placer porque el placer la felicidad es efímera pero el dolor es inevitable de una forma o de otra si todos fuéramos conscientes de que vamos a pasar épocas de sufrimiento situaciones vamos a pasar toda clase de experiencias que nos digamos que nos hacen sufrir y supiéramos cómo Enfrentarnos a ellas, evidentemente, sufriríamos, pero pondríamos a trabajar ese sufrimiento para que en el futuro eh, nos diera alguna enseñanza. Entonces, bueno, desde este libro del visitador del pobre, con toda esa teoría sobre el dolor que en aquel momento eh, tuvo un impacto, pero que después, digamos, eso desapareció. Eh, esa, esas ideas suyas se olvidaron. A partir de aquí, eh, Concepción Arenal va gestando toda una teoría. Empieza con los pobres. Pensemos que en el siglo XIX los pobres tenían una grandísima presencia. En, 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 en las ciudades y en, y en el campo. Es decir, que al salir de la iglesia los pobres estaban en las escaleras, estaban en las calles, mmm, eh, llamaban a las puertas de las casas. Era una presencia muy, muy fuerte la de los pobres. Entonces es muy natural que Concepción Arenal empezara con un libro precisamente sobre... Eh, sobre, sobre el, los visitadores, los que quieren ayudar a los pobres, y acabara, años después, con un tratado que se titula eh, El pauperismo, eh, que ya es un ensayo filosófico y teórico sobre: cuidado, una cosa es la pobreza y otra es la miseria. La pobreza es tolerable, la miseria no. Entonces el Estado tiene que intervenir porque la pobreza se puede aceptar, pero hay niveles indignos que el ser humano no puede resistir. Bueno, es toda, en fin, concepción arenal con el tiempo, va evolucionando, va gestando toda una teoría que siempre tiene que ver con la precariedad del ser humano, con el sufrimiento y con aquellas clases sociales o aquellos grupos sociales que por una u otra razón necesitan más de, uh, uh, de apoyos. ¿no? Y lo que quería decir al principio, y se me ha olvidado, es que claro, cuando yo vi que Arenal escribía tantísimo sobre, sobre prisiones, sobre presos y presas, sobre la necesidad de una reforma de la ley penal, sobre la reinserción del preso, eh, en fin, sobre tantas cosas que fueron absolutamente pioneras en España, pensé, cuando publique el libro, mmm, me van a invitar de muchas cárceles. Porque, claro, en fin, este es un tema central en la biografía de Arenal. Bueno, pues han pasado como cuatro años desde que publiqué el libro y es la primera vez que estoy en una cárcel de manera que me hace, por eso decía, estoy muy emocionada porque me parece que es justamente aquí donde la voz de Arenal tiene más sentido que en ninguna otra parte. Entonces, Cristina, puedes pasar, por favor. Bueno, esta es una fotografía, ya la han visto hasta ahora, una fotografía de Concepción Arenal de Joven. Y sí, ya está, ya está, Cristina, gracias. Y bueno, uno de los primeros libros, el primer libro en el que Arenal habla, digamos, a los presos y a las presas, es un libro de 1865, ella tiene. En ese momento, 45 años, y está destinada. Bueno, vive en La Coruña y el gobierno, un gobierno progresista en aquel momento, la ha nombrado visitadora de prisiones. Dura muy poco tiempo porque ella es una mujer que quiere cambiar las cosas y en las prisiones, en la prisión de La Coruña, se tiene que enfrentar con uno de lo que serán las bestias negras de Concepción Arenal, que son los cabos de vara, unas presos digamos que se habían erigido llevaban mucho tiempo en la cárcel se habían erigido con la voluntad digamos de los directores de las cárceles en los que mandaban a cambio de sobornos y de dinero y que actuaban con la mayor impunidad uh, sobre los presos una de las, de las cosas que uh, concepción arenal defenderá por encima de todos es las cárceles no pueden estar a merced de unos cabos de vara. Tienen que, ser, tienen que estar gestionadas por personas especializadas, por, por profesionales. Y, por tanto, es fundamental que una cárcel esté gestionada por personas que sean conscientes de, uh, 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 de uh, la naturaleza de los presos. Bueno, serán muchísimas las ideas de Arenal, pero en 1865 empieza con un primer libro. Que se titula Cartas a los delincuentes, que es digamos, una, una serie de 35 cartas breves que Concepción Arenal escribe pensando digamos, en una reforma de las cárceles después de lo que ella ha visto en la cárcel de La Coruña. Al gobierno ese libro. Cartas a los delincuentes, no le gustó nada y realmente la destituyó a Arenal inmediatamente. O sea, que ella publica el libro y al cabo de, de, de tres días ya la habían destituido, cosa que a ella tuvo un gran disgusto porque se dio cuenta de que había una. En fin, de que era difícil, digamos, ejercer una influencia real y directa en el mundo de la política. Nunca lo conseguiría. Pero, Uh, fíjense en las primeras uh, frases del de, uh, prólogo de Las Cartas a los delincuentes, cuando dice debería formar parte de la educación el conocimiento del código penal. Es una cosa que no ni siquiera ahora ocurre. Pero sin embargo, Concepción Arenal ve absolutamente imprescindible que en la educación primaria y secundaria haya un mínimo conocimiento de lo que son las leyes, es decir, de lo que son los derechos y de lo que son las obligaciones. Ahora, desde el punto de vista de la filosofía moral, está muy aceptado, pero en la época de Arenal era absolutamente innovador la idea que tiene ella de que el ser humano, el sujeto, tiene derechos, evidentemente. Pero también es sujeto de obligaciones, tiene derechos y tiene obligaciones. Esta es una idea fundamental en el pensamiento are, are, arenaliano. Tiene derechos, pero tiene obligaciones. Bueno, entonces, eh, debería formar parte de tal, principalmente para aquellas clases que están más expuestas a infringirlo. Y dice, y sigue Arenal: hay conciencias, por decirlo así, bosquejadas que necesitan para determinarse bien recibir el reflejo de la conciencia general. A mí esta reflexión me parece interesantísima porque quiere decir que no todo el mundo en un primer momento está dispuesto a comprender las cosas, sino que hay gente que necesita de una sociedad que también actúe con el ejemplo y por tanto que digamos el sujeto a veces poco formado con poca educación, lo que fuere, eh, reciba de la conciencia general de la sociedad el input, los estímulos, el ejemplo que necesita para distinguir el bien del mal, que es la gran preocupación de Arenal. Pensemos que estamos en la filosofía del siglo XIX, ahora las cosas han cambiado mucho y para ella la preocupación fundamental es ¿Dónde está el bien? Y qué es el mal? Esta será una pregunta que ella se la hace muchísimas en muchísimas ocasiones y que tiene que ver con el mundo de los presos, porque eh, para ella eh, la persona que comete un delito, ¿eh? el delincuente, es decir, el sujeto que comete un delito, eh, eh, se ha equivocado. Es un acto, es un error, es una equivocación. Es un acto de egoísmo, pero no necesariamente, ni en la mayoría de los casos, un acto de maldad. Entonces, ella genera toda una teoría del bien, que eh, bueno, es muy interesante y ahora no la puedo explicar, pero eh, que, eh, 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 digamos, en aquel momento exige para los presos y para las presas una dignidad y un tratamiento que... En aquel momento los presos y las presas no recibían. Pensemos que la cárcel más famosa de España, que era el Saladero de Madrid, era una especie de, de almacén, una, un, un edificio enorme donde la gente estaba allí hacinada, niños de 14 años con hombres de 70, gente digamos, que había cometido graves delitos con faltas. Que apenas tenían importancia y que se comía o no se comía dependiendo de si tenías dinero para comprar la comida fuera o no. La gente vivía hacinada de cualquier manera. Entonces, Concepción Arenal tiene las ideas muy claras. Esto no puede ser. La sociedad no puede olvidarse de eh, las personas que están en la cárcel. Muy al contrario, tiene que trabajar para su reinserción social. Porque el objetivo de la cárcel es solo la reinserción social, volver a la sociedad y volver con las condiciones suficientes como para seguir con su vida. Bueno, entonces estamos hablando y estamos eh, 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 refiriéndonos a una persona que eh, escribe en el siglo XIX, pero que presenta una grandísima preocupación por el mundo de las cárceles, por la reforma penitenciaria y por la necesidad de devolver la dignidad a unos seres que en aquel momento simplemente la sociedad se olvidaba de ellos, dejándolos hacinados en unas cárceles eh, el tiempo que hiciera falta. Concepción Arenal lucha contra la prisión preventiva. Tiene un artículo precioso donde denuncia el caso de un chico que eh, comete una falta, ha cometido un hurto. Perdón, perdón, perdón. Este viene después. Eh, eh, empezaré por un padre de familia. Eh, en un momento de desesperación comete un hurto y eh, no lo pueden juzgar, va a la cárcel, va al saladero con prisión preventiva. En aquel momento no se distinguía entre la prisión preventiva y la prisión resultado de una condena. Va a la cárcel. Seis años después le juzgan por un delito que tenía solo un año y medio de pena. Cuando sale este hombre, su familia está destruida y Arenal dice, ¿cómo puede haber una prisión preventiva de seis años para una pena de un año y medio? Esto no puede ser. Esto no puede ser de ninguna manera. Entonces ella lucha para que la prisión preventiva sea una prisión acorde con la naturaleza del delito cometido. O, por ejemplo, uno de sus artículos más famosos eh, es un artículo en el que denuncia eh, una costumbre que había en la época y es que a los presos se los trasladaba de un extremo al otro podía ser de la península del norte al sur los cambiaban de una cárcel a la otra pero iban andando hiciera frío hiciera calor iban andando con sus cadenas con sus bolas con sus eh, 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 en fin atados y por tanto y podían hacer miles de kilómetros frío calor mañana tarde noche bueno los presos llegaban al otro extremo de la península quizás hechos una piltrafa humana o sea hechos eh, en fin y entonces arenal dice a ver pero esto esto cuánto dinero cuesta esto cuesta una barbaridad porque hay que tener gente digamos que los vigile esta gente bueno duermen en, en las cunetas pero a veces de veces necesitan comer necesitan en fin esto cuesta un dinero. Y Concepción Arenal piensa, ¿y si, ¿y si se trasladan en tren? Bueno, pues en tren pasan unas horas y llegan a destino, o un día, y esto cuesta, vale tanto. De la otra manera, tardan seis meses, siete meses, en ir de Pamplona o de, o de Pontevedra a Madrid o a Sevilla. Entonces, bueno... Uh, esto, el, el artículo se titulaba Los hijos del camino y tuvo un artículo tan, digamos, tuvo tal impacto que el gobierno cambió inmediatamente la legislación y a partir de ese momento los presos se trasladaban uh, por ferrocarril que era mucho más económico y el preso llegaba en unas condiciones muchísimo más eh, razonables. En fin, son muchas, eh, por ejemplo, también eh, Arenal lucha contra digamos, la idea de que los presos por delitos políticos, en aquella época había, en fin, según el Gobierno, por, por publicar un libro podían eh, encarcelarte, pues que un delito por un derecho de libertad de expresión no podía ser comparable a un homicidio o un asesinato. Entonces, los presos políticos que estaban allí por un tipo de razones tal tenían que tener una consideración distinta a, a los presos, digamos, de largo alcance. Entonces, bueno, son muchas las reflexiones que hace Concepción Arenal. Por favor, Cristina, me pasas la... Gracias. Entonces, eh, eh, las cartas a los delincuentes, bueno, he seleccionado el capítulo cuarto que lo dedica a las presas, ¿verdad? Pero, en fin, la filosofía es la misma. Y como les decía antes, eh, eh, la idea de concepción arenal es... Eh, el delito es fruto de la debilidad, no, en general no de la maldad. Pensemos que Concepción Arenal, es una, dentro del mundo filosófico, sería una idealista, una mujer que cree en el sistemático progreso de la humanidad. ¿Mm? Ahora, no lo, ahora no pensamos así, pero en el 19 había toda una corriente filosófica que estaba convencida de que el progreso de la humanidad era indiscutible, es decir, que siempre se iba hacia adelante, en la conquista del bien, para entendernos, y también del bien común. Entonces, de acuerdo con esta filosofía idealista y utópica, Concepción Arenal cree que el delito y el delincuente es fruto de una debilidad, no de la maldad. Esto solo puede ocurrir en casos muy excepcionales. En general, es fruto de una debilidad, de un desconocimiento del derecho, de un acto de egoísmo, dice ella, de no pensar en cómo perjudicas al otro, etc. Entonces, eh, eh, aquí, eh, en las cartas a las presas, ella dice, si sí, en general eh, el delito es fruto de una debilidad humana, en el caso de las mujeres, eso todavía es superior. Arenal estaba convencida, y eso a muchos de ustedes igual no les va a gustar, estaba convencida de la superioridad moral de las mujeres. ¿Eh? Pero, pero, sí, lo, explica, pero lo, 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 lo definía muy bien. Ella tenía una gran capacidad para sintetizar. Lo decía muy bien. ¿Por qué? Y dice Arenal, ¿por qué? Necesitándolo más, delinque menos. Es fantástico. Necesitándolo más, las mujeres en el 19 podían quedar embarazadas, no tenían recursos para, para, para ganarse la vida, no tenían derecho a trabajar, etcétera, más que en, en, en espacios muy reducidos. La, la mujer no podía ganarse la vida. Necesitándolo más, porque no tiene recursos propios, delinque menos. Entonces, bueno. Ahí, ahí vamos. Entonces, eh, eh, ella piensa que en el caso de las mujeres todavía es más difícil explicar eh, eh, la condición de, 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 de una mujer que comete un delito y dice ella, en muchos casos, esta debilidad es una debilidad adquirida por una compañía, ¿eh? por la influencia masculina que induce a la mujer a cometer un delito que no, ya veo, ya veo. A usted no le convenzo. <laughs> Cristina, ¿me pasas la otra, por favor? Entonces, bueno, ahí no vamos a entrar, pero en las cartas a los delincuentes se entretiene, uh, claro, como ha dicho al principio, que uno de los problemas que puede tener el que comete un delito es que no sabe que lo es. Entonces Arenal dice: A ver, un momento, aquí lo que vamos a hacer, y es lo que hizo ella en la cárcel de La Coruña, es explicar el código penal, para que quede claro qué es un delito y qué no lo es. Esta es una manera, evidentemente, de evitarlo. Y como es consciente de que está dirigiéndose en aquel momento, 1860, a personas con muy poca formación, les va contando historias, no siempre, pero. O sea, explica el, el eh, tal. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un, 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 está explicando el artículo 3 y la diferencia que hay entre el delito consumado, el delito frustrado y la tentativa de delito. ¿no? Y para decir que eh, las tres merecen pena por razones distintas. Pero hay casos en los que explica toda una pequeña historieta para que... El preso o la presa pueda comprender eh, por qué es un delito, es decir, por qué se atenta a, contra la ley. Cristina, ¿me pasas? La siguiente. Bueno, esto no lo vamos a leer, pero eh, a ver, un momento. Eh, yo tampoco quiero cansarles demasiado. Eh, la, la carta 35 es, si sí, les canso mucho, la carta 35 es uh, la última de las cartas a los delincuentes y está dirigida a los inocentes. Dice, esta es una carta que no debería escribir, pero yo sé que en la cárcel hay personas que no merecerían estarlo. Entonces, esta última carta es para ellos o para ellas. Y aquí es donde vuelve con esa teoría. Eh, digamos tan sui generis que por ejemplo a Emilia Pardo Bazán no le gustaba nada porque le parecía eh, eh, digamos una, una, una visión demasiado pesimista de la vida pero la idea de, eh, fíjense, solemos caer en el error de pensar que la prueba que debemos sufrir en este mundo es siempre una desgracia, es su teoría del dolor, de, eh, no tiene por qué ser una desgracia sufrir Puede ser una grandísima ventaja. Aprendes mucho más. La idea de arenal. Una persona a la que las cosas le van bien, que es feliz, siempre piensa que el mundo está bien, porque a él le va bien, todo está bien. No piensa nada. Cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, cuando las cosas no nos van bien, cuando hemos sufrido, es entonces cuando pensamos, porque si no, si todo nos va bien, pues es fantástico. Entonces, la idea de Arenal, lo que te hace crecer no es la felicidad. Cuando eres feliz no creces, porque eres feliz y eso es suficiente. ¿Cuándo creces como persona? Es decir, ¿cuándo aprendes de la vida? Cuando sufres. Esta es su teoría. Entonces, ahí la tenemos, porque la fórmula de mil maneras distintas. Aquí la tenemos: la riqueza extravía al hombre por los mil caminos del placer, el poder le embriaga. Tal, tal, etcétera. Bueno, aquí tenemos toda el, el, la reflexión que básicamente es esta idea de si nosotros aprendiéramos a poner a trabajar el dolor en nuestro beneficio, nos ayudaría muchísimo, porque nos ayudaría a crecer, a ser mejores personas. Y esta es la filosofía de Arenal. ¿Cuál es el objetivo del ser humano en esta vida? ¿Por qué vivimos? Porque tenemos un objetivo, el mejoramiento personal. Cristina, ¿me pasas la siguiente? Pensemos, eh, eh, les quería contar esta anécdota al principio y se me ha olvidado, que cuando muere Concepción Arenal el 4 de febrero de 1893, el Ayuntamiento de Vigo hace algo que en aquella época se hacía siempre, que era eh, decir, bueno, hay que construir un mausoleo, eh, eh, Arenal no puede estar en el cementerio de cualquier manera, hay que edificar un mausoleo, y se pedía una recolecta a que la gente ayudara, contribuyera eh, al pago del mausoleo. Y el Ayuntamiento de Vigo recibe una carta de un preso. José Otero Gómez, que en aquel momento estaba en el penal de Cádiz, un hombre que envía 45 céntimos en un sobre, mucho dinero para un preso en aquel momento, 45 céntimos en un sobre para el mausoleo de Concepción Arenal. Porque, decía el preso en la carta, para todos los presos de España solo hay un nombre concepción arenal me parece una anécdota me parece una anécdota preciosa eh, que yo la conocí porque salió publicada la carta en el faro de vigo y eh, con la información sobre este hombre porque el ayuntamiento se interesó por él este hombre había nacido en ferrol como concepción arenal y por un hurto en el arsenal del ferrol por un hurto llevaba seis años en, de una cárcel a otra por un hurto esta era, uno, esta era una de las figuras contra las que combatía arenal tiene que haber una relación entre la naturaleza del delito y el castigo o la pena. Tú no puedes cumplir un castigo que sea exageradamente superior a la naturaleza del delito que has cometido. En fin, ella defiende lo que después en el mundo del derecho se ha llamado la proporcionalidad de la pena. ¿No? y que en aquel momento dependía de muchas cosas, pero no siempre de la aplicación de una ley eh, justa. Entonces, bueno, eh, es decir que eh, realmente ella contribuyó muchísimo al mundo, digamos, de la reforma penitenciaria que se haría después. Eh, muerta ya concepción arenal pero evidentemente siguiendo en muchos casos su filosofía y sus consejos cristina me pasas la creo que es la última bueno y aquí tenemos en fin una relación solo de los libros dedicados digamos al mundo de al mundo penal al, a la cuestión penal no Empezamos con las cartas a los delincuentes, después escribirá un ensayo que también tuvo un gran éxito, El reo, el pueblo y el verdugo. Antes las ejecuciones eran públicas y la gente las iba a ver con toda tranquilidad, se llevaban a los niños, había allí en fin, pequeñas tiendas de caramelos, en fin, era un espectáculo. ¿no? Y entonces Arenal dice, El reo, el pueblo y el verdugo. Una ejecución pública es una vergüenza para el reo, que dirá en aquel momento decisivo de su vida tiene derecho a un mínimo de intimidad. Es una vergüenza para el verdugo, evidentemente, porque es un, un, no, no tiene por qué ser digamos, motivo del, del escarnio público, y es una vergüenza, por supuesto, para el pueblo porque es un, es, 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 es un acto que le eh, empobrece a la persona ir a ver, como si fuera un espectáculo, la muerte de alguien. Es algo que en el 19 no es la primera Concepción Arenal que lo pide que las ejecuciones no sean públicas, pero aquí, en este ensayo, todavía, todavía, Arenal está dudando sobre la pena de muerte. Aquí la acepta, solo que dice que tiene que ser en el interior de una, de una cárcel. Con los años ella se da cuenta de que la pena de muerte es una barbaridad. Y entonces, en sus últimos ensayos, en uno que no está aquí, eh, el ensayo sobre el derecho de gentes, ya Arenal defiende, digamos, está en contra de una forma abierta de la pena de muerte. Ni ejecución pública ni ejecución privada. No debe haber ejecución. Entonces, las colonias penales en Australia, este ensayo tuvo un una grandísima repercusión en el mundo internacional, porque en aquel momento había una gran discusión internacional entre dos posibilidades. ¿Qué hacemos con los presos? ¿Construimos cárceles? Era el momento anterior a la construcción de las cárceles tal como las conocemos. Y estaban en aquellos inmensos calabozos sin ningún tipo de condición de, de, de higiene ni de nada. ¿no? Había que construir cárceles. Y entonces la pregunta que surge, el dilema que surge, ¿qué hacemos? ¿Construimos cárceles en medio de las ciudades o llevamos a los presos fuera del país, en lugares donde no los vea nadie? Inglaterra funda las colonias en Australia o en Estados Unidos, es decir, los aleja, no los quiere ver más. Evidentemente, estamos hablando de presos de larga duración, ¿no? Y en ese momento que hay esa discusión en España, ¿qué hacemos? ¿Construimos un penal en Ceuta, en Melilla, en, en, en las colonias españolas en Marruecos, o lo construimos en Madrid? ¿Qué hacemos? Y Arenal se pone a pensar. Y entonces, evidentemente, dice: si, si, si tú llevas a un preso a miles de kilómetros de distancia de su familia, de su arraigo, tal vez de su idioma, de su. le estás, le estás desarraigando más de lo que el preso ya está. Entonces, es una equivocación enviar el preso fuera, porque eso es una condena a muerte. Si queremos la reinserción, ¿cómo lo vamos a enviar a 2.000 kilómetros? ¿Qué garantía tenemos de que vuelva en condiciones? Y Arenal defiende de forma absolutamente clara eh, la construcción de cárceles en las ciudades, de manera que las familias puedan visitar a los presos, en fin, todo eso que sabemos que después. Uh, evidentemente mm, ha sido así y las colonias penales en España ni siquiera se construyó una que ya estaba construida anteriormente, la de Ceuta y fuera. Los estudios penitenciarios, el gran libro de Concepción Arenal donde explica toda su reforma penal y la defensa que ahora nos parece absolutamente natural de lo que ella llama el régimen celular, las celdas individuales para los presos como un elemento fundamental para que el preso tenga su intimidad. Una cárcel llamada modelo, no entro en esto eh, del diseño, se llamaron modelos porque eran las primeras cárceles que se construían en las ciudades con un esquema moderno. El derecho de gracia ante la justicia, un ensayo que fue muy polémico, donde Arenal cree que el indulto es una injusticia. ¿Mm? No, no me entretengo. El delito colectivo y el último, el visitador del preso, donde decíamos que ya, ya, ya terminó. Que Concepción Arenal ya termina, ya termino. Eh, Que Concepción Arenal eh, necesita, eh, perdón, que el, el preso necesita, eh, si se le visita en, la cárce, en las cárceles, si se visitan los presos, se necesita una, una Ahora me, me has, me has, ahora me he desorientado, me he descentrado. Eh, no, que lo, los, los presos eh, necesitan la ayuda que necesitan. Es decir, que no se puede ir a una cárcel y decirle a un preso o a una presa cualquier cosa. Hay que decirle algo que verdaderamente le pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias.